canal. Mi nombre es Lupita y es un placer tenerte por aquí. El día de hoy les traigo una receta muy rica llena de proteína. Estaremos preparando unas deliciosas lentejitas, así que vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Son una bolsita de lentejas, esta ya la tengo remojando desde una noche antes. Tocino, yo estoy utilizando una bolsita entera de esta de Food. Necesitamos 3 jitomates, un pedacito de cebolla, un ajo, cilantro, un chile serrano, pero esto es opcional, es para que quede picosito. Y en vez de sal estaré usando caldo de pollo, pero si tú gustas puedes agregar solamente sal. Lo que estaremos haciendo es que estaré retirando el juguito de este, de donde las puse a remojar una noche antes, y lo vamos a poner a hervir o a cocer en una ollita con agua que ya está hirviendo. Es muy importante que dejemos nuestras lentejas con agua un día antes o unas horas antes para que así absorba mejor toda la proteína nuestro cuerpo. Y bueno, esto lo vamos a dejar por aquí y vamos a ver qué es lo que sigue. Nuestro siguiente paso es agregar nuestros jitomates, nuestra cebolla y nuestro ajo a la licuadora con tantita agua. Y también le vamos a agregar nuestro caldito de pollo. Yo le voy a agregar una cucharadita. Y ahora sí, lo vamos a licuar. Ya que lo colamos, ahora en otra ollita o en otra cazuelita vamos a poner a dorar lo que es nuestro tocino. Y es muy importante que calentamos nuestra cazuelita antes de agregar el tocino para que así esté más rápido y salga más doradito. Tampoco es necesario agregar aceite, pero si tú gustas puedes hacerlo. El tocino esté así de doradito, lo vamos a sacar y lo vamos a reservar para agregárselo a nuestras lentejas. La manera en que sabemos que nuestras lentejas ya están cociéndose es que van a reducirse en agua. Entonces hay que agarrar unas, pellizcarlas para ver si ya están cocidas. Y ahora sí podremos agregar los demás ingredientes. Las saqué y voy a reservar toda la grasita que me sobró porque voy a hacer unos chiles con quesito y tocino. Y pues si ustedes quieren ver cómo se hacen, vayan a verme en TikTok. En TikTok me encuentran como Lupita Andalón. Estas ya están, miren. Esta es la prueba. Ya están. Y lo que vamos a hacer es que ahora le vamos a agregar lo que licuamos. Nuestro cilantro, solo le voy a agregar unas derramitas. Nuestro chile, que es opcional. Y nuestro tocinito. Y vamos a dejar que hierva. Y probamos de sal para ver qué tal nos queda. Nuestras lentejitas ya quedaron listas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se animen a hacer estas lentejitas, están muy ricas. Seguro que se van a chupar los dedos. Se me está haciendo agua la boca. Provechito. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Apriétale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.